Gerald, el dinero de la casa. Mi amor, vas a tener que darme una semana porque todavía no lo he conseguido. ¿Cómo que una semana, Gerald? No, hoy yo quiero ese dinero. Está bien, mi amor, yo voy a ver dónde lo busco prestado. Vete, búscalo. Oh, Dios mío. Prima, ¿y es que usted no le piensa decir a su esposo nunca que esta casa es una herencia, que esta casa es suya y va a pretender que él la siga pagando todos los meses? Pues no, no pretendo decirle a él nunca nada. Y claro que va a seguir pagando esta casa todos los meses. Ay, cuando ese hombre se dé cuenta que usted lo está engañando, recuerde también, mi amor, que esta casa es de ustedes dos, porque ustedes dos están casados. ¿De ustedes dos? Bueno, mi linda, tú estás fea. ¿Cómo dice cuando se firmó la herencia? De Gerald y Carla. No, ¿verdad? De Carla, o sea, mía. Esta casa es mía, no tiene nada que ver con Gerald. Sí, pero desde que usted se casó con Gerald, mi amor, esta casa pasa a ser de los dos. No. Además, usted se está equivocando de mala manera con Gerald, porque Gerald es un buen hombre. Para usted está poniendo de que la casa es alquilada para pagársela a Carlos y que Carlos le dé el dinero a usted. Eso pero es una mala costumbre. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Porque mi casa es mía y yo hago lo que me plazca. Además, lo único que es de los dos es el motorcito viejo ese que él tiene, que ahí sí hay una parte mía y de él. Y además, mi amor, además, yo no tengo por qué decirle nada a él, porque ese dinerito que él paga, mi amor, yo me quedo con él y me lo ahorro y yo hago lo que yo quiera con él. ¿Tú no ves que yo no trabajo? Si a usted le faltara algo, algún gusto, algún capricho, yo dijera, Dios mío, Carla lo está haciendo bien, pero a ti no te hace falta nada, Carla. Lo mejor que tú puedes hacer es decirle la verdad y no quedarte sin el pito y sin la flauta. Porque Gerald es un buen hombre, no lo trates de esa manera. Mira, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Ahora, echarte de mi casa y pedirte que no te metas donde tú no tienes que meterte para que tú no tengas más problemas de lo que puedes tener. Así es que, lárgate. ¿Largo? Dios mío, cambia, Carla, ¿por qué? Chismosa. Decirle yo a Gerald que esta casa es mía, no, jamás. Oye, lo que te voy a decir, Carlos. Dígame, Carla. Necesito que vayas ahorita a la casa a cobrarle el dinero a Gerald, que veo que tú como que te estás atrasando con eso. Carla, porque mira, te voy a ser sincero. Yo realmente me estoy cansando de lo que estamos haciendo con el esposo tuyo. ¿Hasta cuándo estaremos en eso? ¿Cuándo tú piensas decirle a él que la casa es tuya? Oye, ahora, pero ahora todo el mundo le está cogiendo pena a Gerald. Oye, tú lo que tienes que pensar es en los 2,000 pesos que yo te paso a ti cuántas veces él paga la renta. En eso es lo único. Sí, Carla, pero lo que pasa es que me estoy sintiendo mal porque a mí no me gustaría que a mí me estén haciendo lo que tú le haces a él. Tú viviendo con él, casado en esa casa y tú cubriéndole la casa a él sin él darse cuenta que la casa es tuya, ¿entiendes? Él pensando que la casa es mía cuando realmente es una herencia tuya. Pero es que tú no tienes que ver. Mira, hazte de cuenta que ese es mi trabajo y ese es mi pago, ¿ok? Sí, pero que tú tienes que entender que me da pena que yo busque a ese muchacho para buscando dinero prestado en todos los lugares para pagarme la casa. Hasta mismos amigos míos vienen aquí a arreglar ropa y me paran hablando de Gerald, que se está liando mucho porque tú sabes que en el trabajo de él no le está yendo bien. No te preocupes por eso, que él sale de solío ahorita. Ahí está el banco hasta le presta. Yo lo único que tengo que ver es que mi renta esté ahí al día. Ah, otra cosa, hay que subirle 2,000 pesos más. Porque en verdad, esos 2,000 pesos que yo te paso a ti mensual, como que me está haciendo un hoyo en los bolsillos. Carla, te voy a decir la verdad, Carla. Y tú no te has puesto a pensar que está mal lo que tú estás haciendo. No tengo que pensar nada. La renta a tu esposo, cobrándole la renta a tu esposo en la casa que viven los dos y que es tuya, cuando él es el que busca la comida y busca todo. Ay, gran cosa. Esa es su responsabilidad. Él es el hombre, él se casó conmigo. Oye, otra cosa ya, que yo no estoy para estar hablando mucho porque la temperatura está muy caliente y yo me estoy subiendo de más. Me puede dar una vaina. Agarra, ve ahorita a la casa y vete a cobrar la renta. Y también háblale de que le va a subir 2,000 pesos. ¿Ok? Está bien, yo subo ahorita. Ok. Wow, Dios me libre de yo tener una esposa como Carla. El esposo buscando dinero prestado para pagar la casa y ella aprovechándose la oportunidad. Y es que ella no piensa nunca decirle a ese hombre que esa casa es de ella. Qué bueno que te encuentro, Lendry. Oh, sí, Yara. Es para que tú me prestes un dinero que tengo que pagar la casa. Ya yo tengo la mitad, simplemente me hacen falta 7,500 pesos que tengo que pagar la casa. Entonces mi esposa me lo está exigiendo y tú sabes que con eso uno nunca puede faltar porque cuando viene a ver nos sacan de la casa, nos desalojan. Ah, no, Gerald, no, yo te entiendo, pero tranquilo que yo ahora mismo no lo tengo.
Pero cuando yo cobre ahorita, yo te hago una transferencia, yo te lo deposito. Hey. Ahorita tú me lo pones. Claro. Ay, gracias, Lendry, de verdad, porque mira, en realidad yo estoy pasando por una situación muy difícil. Ahora mismo no estoy vendiendo nada en el trabajo. La cosa de verdad que está muy dura, Lendry. No, pero, Gerald, yo te voy a decir algo. No es a ti solo que la situación está dura. Es a todito que no está pasando esta situación por arriba, ¿tú me entiendes? La cosa está mala. Oh, la cosa sí, está mala, Lendry, pero tú eres mi hermano y tú sabes que ese dinero todo el tiempo va a estar ahí para ti. Yo te lo empresto sin ningún tipo de problema. De verdad, muchas gracias, Lendry. Por favor, desde que tú cobrarlo, porque estoy esperando eso para pagar la casa, que tengo ese peso encima ahora mismo. Claro, Lendry. Ya, yo tengo esa transferencia de una vez, desde que yo cobre, de está, una. Está bien, Lendry, gracias. Está bien. ¡Gerald! Pensaba que seguías acostado. Mira, ahí está Carlitos cobrando la renta. Oye, lo que te voy a decir, ve, pague ese dinero porque ya yo no puedo seguir pasando vergüenza. Estás súper atrasado. Mi amor, espérate, que todavía no he conseguido el dinero, que me dio un tiempecito más, unas cuantas horas, que ya yo lo fui a buscar prestado. Pero... Ay, Dios mío, no tiene ese dinero. Ay, Dios mío, ¿nos van a sacar de aquí? Mi amor, pero es que, como te dije... Yo voy a hablar con él, no sé, para que me dé un chance a Torita, porque ya yo lo busqué, es que simplemente con quien lo busqué prestado aún no tiene el dinero, pero no lo va a prestar. Ay, Dios mío, mira, sinceramente, yo no puedo seguir en esta situación pasando vergüenza. Ah, y una cosa, él me habló que iba a subir 2,000 pesos. ¿Cómo? Así mismo. Pero ¿cómo así, mi amor? No puedo yo pagar 15,000 pesos y ahora le va a subir 2,000 para 17,000 pesos. Bueno, mi amor, antes tú buscabas 15, ahora vas a tener que buscar 17. Wow, mi amor, de verdad que yo no sé, porque es que tú muy bien sabes que la situación está muy difícil y yo no estoy consiguiendo dinero para nadie, mucho menos ahora, de que para que él le vaya a aumentar a la renta. Bueno, vas a tener que trabajar hasta de noche ahora, Gerald. De verdad que sí, porque yo no creo que tú vayas a permitir... que nos saquen de esta casa a pasar esa vergüenza con estos vecinos chismosos de por aquí. No, mi amor, yo no, nunca voy a permitir eso. Yo seguiré buscando prestado, no te preocupes. Okay, pero bueno, déjame hablar con él aquí. Sí, y si es posible coger un préstamo en el banco, tómalo, que te lo dan. Claro. Dígame, Carlos. Gerald, mi dinero, por favor, usted tiene 2 días atrasado. Págueme mi dinero de mi casa. Carlos, por favor, denme un chance hasta la noche, que en la noche yo se lo llevo allá. Gerald, es que yo no puedo dar ningún chance. Yo no tengo que dar ningún chance. Usted tiene que pagarme mi dinero. ¿Usted me entiende? ¿Usted quiere que yo lo haga para que los vecinos se den cuenta que usted me la paga? No, Carlos, por favor, ya no hagas escándalo, que yo sé que los vecinos aquí te están escuchando. Pero, por favor, Carlos, usted sabe que a mí no me está yendo muy bien ahora mismo. Que no. Gerald, es que yo no tengo que ver con eso. Yo lo que quiero es que usted a mí me pague mi casa, porque como usted tiene problemas y necesidades, yo también la tengo. ¿Usted me entiende? Así que búsqueme el dinero de mi casa, por favor, que usted está atrasado con 2 días. Yo se lo aseguro, Carlos, que ahorita en la noche yo se lo llevo. Incluso yo tengo la mitad del dinero. No, pero... no venga que usted tenga la mitad y que para darme la mitad antes y que el otro después. Yo quiero mi dinero completico. Mis 15 mil pesos, yo lo quiero completico. Pero... ¿Y usted sabe algo? Por usted sabe cómo sea, le voy a subir 2,000 pesos de más a la casa. Wow. Para que usted tenga una idea, yo 2,000 pesos de más le voy a subir aquí de casa a usted. Wow, Carlos, de verdad no haga eso, porque usted ve, mire, usted ve lo difícil que es para yo pagarle esos 15,000 pesos. Ahora si usted le sube 2,000, ¿cómo yo lo voy a hacer, Carlos? Pero es que yo no tengo que ver con eso, entonces múdese de esta casa para otra casa, mejor, para otra casa, mejor, sí, o en pero... pocas condiciones, porque usted quiere vivir en una casa lujosa y no tiene con qué pagarla. No, es que no me diga que me calle. Que... Tengo que vocear no, para Carlos, que los vecinos me escuchen. Baje la voz, Carlos, de verdad que me hace sentir mal y los vecinos tienen que estar escuchando por aquí. Pero como yo le dije, en la noche yo le aseguro que yo voy a ir por allá por su casa y le voy a dar todo el dinero completo. ¿A qué hora en la noche? ¿A qué hora? En eso de las 9 de la noche, por ahí, o las 8, por ahí, yo solo... No me entiendo de 8 o 9 de la noche, no, deme una hora justa, que si ahora usted no viene, prepárese que vengo con los muchachos a sacarlo de mi casa. No, Carlos, no diga eso, a las 8:30 yo estoy allá con Dios, no se preocupe, yo le llevaré todo su dinero, por favor. Quiero mis 15,000 pesos completico ahorita, no quiero que ahorita me diga que tenga 10,000, que tenga 12,000, que los otros 3,000 después, quiero mis 15,000 pesos completico a las 8:30, estoy aquí cobrando mi dinero, ¿oíste? Sí, está bien, Carlos, pase por aquí a las 8:30 si usted quiere, que ya ni si usted quiere yo no se lo llevo, si usted quiere paso por aquí a las 8:30, que yo estaré aquí con el dinero. No, claro que yo voy a venir a las 8:30, claro que yo voy a venir. Para que, y si no, prepárese, que voy a venir con una bocina, bocina, que usted me la pago yo. Wow, Carlos, no haga eso. Wow, Dios mío, a lo que yo he llegado todos estos días. Ya los vecinos me tienen desacreditado por aquí. Wow, me da pena ese muchacho. Ni bien le está yendo en el trabajo. Y Carla aprovechándose de él. Wow, yo no puedo seguir haciendo eso. Oye,
Mira lo que te voy a decir, yo no pienso seguir aguantando esta situación. Mira el escándalo que armó Carlos ahí adelante y con su razón. Sí, Carla, pero tú más que nadie tienes que entender que ese escándalo yo no quiero que lo haga, simplemente porque la situación está muy difícil, el dinero no se consigue así de la noche a la mañana, Carla. Ay, Gerald, si tú no quieres que ese escándalo se haga, tú lo que tienes que hacer es pagar el dinero a tiempo, esforzarte, porque te noto un poco blandengue, esfuérzate más, esfuérzate, para que Carlos no tenga que venir para acá al mar show. Los vecinos me estaban escribiendo que qué era lo que pasaba ahí adelante. Sí, Carla. ¿Del escándalo que había? Yo lo sé, pero ya no te preocupes, que este mes yo lo voy a pagar. Yo le voy a pagar su dinero ahorita, Carla, no te preocupes. Oye, yo espero que para el próximo mes tú no te atrases. De verdad, no te atrases. A Carlos yo lo entiendo, porque él lo que necesita es su dinero, porque de eso es que él vive. Pero te voy a decir una cosa, si vuelve a ocurrir esta situación, me voy a ir de esta casa. No, mi amor, tú no puedes decir eso. ¿Cómo tú me piensas dejar aquí en esta situación? Porque ah. Yo ni siquiera sé cocinar. Bueno, mi amor, problemas tuyos. Yo no pienso seguir aguantando esta vergüenza. Gerald, yo no puedo ni siquiera salir a la calle con la cabeza en alto porque tengo un hombre que no paga a tiempo. No, mi amor, no te preocupes. Yo te aseguro que eso no volverá a pasar. Yo voy a tratar de pagar ese dinero siempre a tiempo para que no pase esto, Carla. De verdad que yo sé que tú te sientes muy avergonzada. Claro. Eso no seguirá pasando. Que sea la última vez que haya alguien ahí adelante en mi puerta cobrando, Gerald. Sí, esta será la última vez. Incluso le pagaré ese dinero ahorita. Ya no te preocupes por eso, mi amor. Ok. Ve, báñate para que vengas a comer. Dígame, Katherine, ¿qué es lo que usted quiere hablar conmigo? Bueno, Gerald, yo le voy a decir algo. A mí me duele lo que mi prima está haciendo con usted. Y yo sé que hablándolo usted no lo iba a entender, porque cosas así una persona no la hace. ¿Pero cómo así? ¿Qué es lo que ella está haciendo conmigo? Usted no lo va a entender si yo se lo digo. Escuche por su propia cuenta. Me voy de esta casa, me voy. Pero mi amor, ¿cómo que te vas? Claro que me voy, Carla, porque eso que tú me hiciste a mí no se le hace a nadie, Carla. ¿Cómo tú fuiste capaz de engañarme y burlarte de mí en mi propia cara? No, mi amor, no lo veas como burla. Tienes que entenderme. Esa era la única forma por la cual yo podía obtener dinero. No, Carla, esa no es la manera. Tú debiste salir a buscarte un trabajo. Además, si tú necesitabas algo, tú me lo podías decir, ¿no? Y no engañándome en mi propia cara. Tú sabes lo difícil que es esto para mí. Todas las deudas que yo tengo, todo lo que yo hice para hacerle este tipo de cosas, trazándome por aquí, la burla del barrio y todo por tus caprichos y tus malas intenciones. Mi amor, de verdad, yo te entiendo y te pido disculpas, sé que lo hice mal. Ya, de verdad, perdóname. Ven, vive conmigo aquí, ya esta casa, o sea, es de los dos. Carla, lo mío es tuyo. Tú debiste pensar todo eso antes de hacer lo que hiciste. Y sí, pero, amor, te vas a quedar en tu casa, pero sola, porque yo me voy. Tú no eres la mujer que yo me merezco en mi camino, porque simplemente eres un atraso para mí. Así que te quedas sola y yo espero que por lo menos te consigas algo, un trabajo, lo que sea, y tengas con qué buscar el sustento, porque por lo menos yo era que traía toda esta casa. ¡Mi amor! Dios mío. Por estar de ambiciosa me quedé sin mi esposo. Eso que le hice no tiene perdón de Dios.